Otra vez acá, preparados para una nueva carrera de Mate GT Championship, el campeonato latinoamericano que todo el mundo quiere ver. Con nosotros en esta nueva transmisión, nuestros compañeros, colegas Alberto Mena y Dami Bejarano. Saludos, 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 Sebas. Saludos desde Heredia, Costa Rica para todos ustedes. Saludos también a los que se están sumando a la transmisión. Y bueno, muy, muy entusiasmados de ver esta nueva carrera, la segunda carrera de la primera fecha del campeonato MATE GT DBS, que promete grandes cosas. Y también quiero presentar acá a mi compañero y amigo Dami Bejarano. Adelante, Dami. Muy buenas tardes, Beto. Muy buenas tardes, Seba. Estamos acá esperando el inicio de la segunda llave de esta primera fecha del torneo con esta apasionante grilla, muy buen nivel de pilotos y esperemos que sea muy entretenido. Todo listo. Antes que nada, la grilla de partida auspiciada, por favor, Beto, por... Y Tecnosec, LiveSafe y Mac Racing hacen posible este campeonato MATE GT DBS. Adelante, Seba. Con el número uno, hincha fanático de San Lorenzo, Franco Cervera, server 042. Y con el número dos, Puchungo, actualmente residente en Nueva York. Con el número tres, su servidor, Mate Racer X. El número cuatro, Tico Tico, él es el mono, Mate Monkey. Desde Chile, en la posición número cinco, vamos a tener a Nico de la Calle. En la posición número 6 tenemos al participante Agus Sala desde Mar del Plata. En la posición número 7 de Casilda Santa Fe, el prestigioso Mario 087. Número 8 va a salir GT Driver 05 el día de hoy. Número 9, Mate Daishin, Leo Jaramiglia. Número 10, también de Costa Rica, famoso Misa, que conoce a todo el mundo. En el número 11 vamos a tener a Thor Heck, que va a estar saliendo, como les digo, en la posición número 11 de la grilla. En el número 12, Pichi, el académico maldito. En el número 13, de Ecuador, Fernando Kinfrexo. Y en la última parte, la última posición de la grilla, vamos a tener a Mr. Kane 2002 desde Argentina. Bueno, todo listo para la carrera que se inicia ahora. Vemos los autos preparándose, motores en marcha, semáforos en rojo. Ahí están preparados el público expectante. Transmisión para todo Hispanoamérica. Va a largar la carrera, largó Cerver primero, Puchungo segundo, Mate Racer tercero. Muy buena largada del auto naranja, no recuerdo ahora, de Ausala. Vamos, Beto, en la entrada de la curva, por favor. Dificilísimo esa entrada curva, algunas dudas, pero todos muy juntos hasta ahora, muy bien. Puchungo que se fue. Puchungo perdió un poco de posiciones. Nico de la Calle también. Vemos atrás a Misa yéndose. Vemos a Torrec con el número 9. Gran carrera, gran largada de Cerver, que toma la punta de la carrera y se va solo por ahora. Vemos el auto número 58 sobre la recta por tomar la curva cuando Mario intenta pasar. Racer pasa. Problemas, cayó el último lugar. Racer pasa a Mario en la punta de la carrera. Mario tercero, Racer segundo. Seguimos con las posiciones. Mono tercero, Puchungo. Mono cuarto, Puchungo quinto. Tratando de recuperar el tiempo perdido. Sexto, Daishin. Séptimo. Largo, largo, largo camino, Misa. Nico de la Calle. Octavo, GT Driver. Cuando tiene problemas, Agus Sala, que choca contra el guardarray. Visiblemente dañado el auto. Tiene que recuperar el número 58 ahora. Queda en la posición número 12. Aparentemente con daños, Agus Sala. La primera vuelta de Cerver, por favor, ¿en qué tiempo la hizo? Cerver está marcando un tiempo de 1:30.74. Seguido de Mate Racer X. En segunda posición, Cerver toma la delantera. Avanza su carro a toda velocidad. Racer X lo sigue de cerca. Mario 87 no pierde pisada. Este chico de Casilda, experimentado piloto de los torneos de Mate,
En cuarta posición, Puchungo, el neoyorquino que quiere recuperar una buena posición, se va fuera un poco. En quinta posición, Leo Daishin. Bate Daishin, el artífice de todo esto. Seba, en este momento tenemos una ventana de 6 segundos. En una ventana de 6 segundos tenemos a 7 pilotos, todos muy juntos. Peleadísima la carrera en el inicio. En la posición número 7, Nico de la Calle, corredor chileno con mucha experiencia en autos reales, cuando Mate Daishin lamentablemente se va fuera de pista. Lo veíamos recién acá tratando de recuperar, de entrar al circuito en una zona peligrosa, provoca que Pichi se vaya ahora. Y el número 58 pasa a la décima posición. El último piloto, el representante de Ecuador, Kim Fergio, está teniendo bastantes problemas para encarar la pista. Ay, se fue de nuevo. Ay. Lo vemos acá, Fernando, con algunas dificultades. El auto se lo ve un poco dañado. Vamos a ver si entra a boxes. Mientras volvemos con el primero, Server, el chico del Caballito, del Capital Federal. Lo vemos ahí al muchacho de Mataderos, Damián Mate Racer X. Perdiendo un poco la línea en la curva, yéndose un poco y perdiendo un poco de tiempo referencial. En la posición número 3, Mario sigue tratando de alcanzar a Damián. En la posición número 4, Puchungo, que se acerca al podio, a los corredores de adelante, exigiendo el auto al máximo, lo vemos. Tenemos, Seba, en esta carrera del día de hoy, tenemos múltiples estrategias. Tenemos 4 pilotos corriendo con compuesto medio, 3 pilotos corriendo con compuesto blando y el resto de ellos todos con compuesto super blando. Vemos problemas para Tordek. Nuevamente acá tenemos a Mauricio Tordek con problemas cuando Mono lo está por pasar. Una maniobra difícil, no hay lugar para los dos. Mauricio gana la punta de la octava posición y Mono se manda por adentro. Vamos a ver cómo resulta acá el sobrepaso, si existe o no. Se manda Mono, bandera amarilla. Evidentemente hay un incidente más adelante. Mauricio permanece en la octava, se le va un poco el auto, se le acerca Mono, no lo puede pasar, mantiene la octava posición. Buena pelea en el inicio de la carrera. Nos vamos al quinto. McCain. Daishin y Agusala, boxes para reparar el auto. Vemos a Daishin con problemas. Seba, tenemos posición 8 y posición 9 actualmente, ambos corriendo con compuesto medio, teniendo una batalla bajo las mismas condiciones. Estamos viendo en vivo esta batalla. Mono tratando de pasarlo a Mauricio. No, exactamente. Y lamentablemente, nuestro amigo colombiano se fue de pista. Se ven daños en el auto. Tengo un problema de suspensión. Exactamente. Ahí lo vemos. La suspensión rota. Y el Mono aprovechando a toda velocidad la entrada hacia la recta principal de Brands Hatch, aquí en el sudoeste de Londres, en la localidad de Kent, si no me equivoco. ¿No es así, Damián? Exactamente, estamos al suroeste de la ciudad de Londres, en el sur de Inglaterra. Lo vemos a Mono en el octavo firme, séptimo Billy, con su ID de GT Driver 05, tratando de avanzar en la sexta posición. Nico de la Calle en la quinta. Problemas para Mario tratando de alcanzar la segunda posición. Vemos a Mario que se ha despistado volviendo a la pista cuando lo pasa Kane, que ahora tiene la cuarta posición, y Mario cae a la quinta posición. Vemos a Puchungo en la tercera persiguiendo cada vez más cerca del veterano piloto de Mataderos, Damián Racer X. Y en la posición 1, Server, cómodo, aunque no se puede destapar. ¿Qué tiempos andamos, por favor, Beto?
Exactamente, bueno, actualmente Server tiene el mejor tiempo de vuelta, 1:24 con 4, si lo comparamos con la carrera número 1 que se dio ayer, donde tuvimos tiempos de 1:23, vemos a Server un poco conservador en las vueltas hasta ahora. Evidentemente la carrera es un poco más lenta que la anterior, donde fue un poquito más rápida, pero no deja de ser emocionante, Damián. Sí, aparentemente acá están primando la precaución sobre el riesgo de sobrepaso y todo lo que implica llevar una carrera adelante. Lo vemos al número 58, subiendo, agarrando la recta, poniendo tercera, en cuarta marcha en este momento, pasando a quinta para doblar en cuarta o tercera. Lo vemos. Atención con Mr. Kane, que se acaba de sufrir un trompo. Mr. Kane, ahí lo vemos recuperando un poco la línea. GT Driver lo pasa, queda en la octava posición. El piloto, el joven piloto, representante de Argentina con el número 26, el auto amarillo flúo. Venía muy bien, lamentablemente sufrió un leve accidente, aunque el auto se le mueve, no sé Oh, si. server, problemas con server, tenemos problemas con El server. número uno tiene Se problemas. fue fuera de Atención pista. con Damián, atención con Cuidado Damián porque que viene. sufre. Uy, se fue Un toque muy Server. mal. Se fue Server. Cuando Mario intentó pasarlo, no le dio lugar, se fueron los dos. Lamentable lo de este chico. Y Mario, que venía haciendo una excelente carrera. Solo un error, vamos a ver si entra boxes. Beto, Ahí. Agusala se retira de la carrera. Tenemos un abandono, el primer abandono. Tenemos el primer abandono. Agusala ha salido bueno. Pues habrá que hablar con él luego, pero no sé. Probablemente problemas con el auto, la presión de la carrera. Es una carrera complicada. Evidentemente, lo superó la dificultad del circuito y el manejo del auto. Vemos a Server tratando de recuperar el tiempo perdido. Mono quinto. Demasiados problemas mecánicos para Server. Se lo ve, puede sufrir algún daño. Muy difícil de manejar un auto así. Lo vemos. Efectivamente, Seba nos reporta el equipo de Server daños en la suspensión frontal y trasera. En este momento el vehículo Muy 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 complicado. complicado. Por eso el mono se está acercando hacia él. Server le cuesta muchísimo manejar el auto. Se le mueve para todos lados. Pisa un Bandera poco de amarilla. pasto. Damián afuera. Lamentable lo de Damián. Una pena el número 9. Pierde un poco la línea de carrera, derrapa. Se le acerca a Nico de la Calle a la tercera posición. Ahí lo vemos a Jake Server nuevamente. Ferchó fuera de pista. Nuevamente, problemas. Lo vemos a Server. Vamos a ver si entra a boxes o si sigue avanzando con el carro dañado. Evidentemente no, va a entrar a boxes a reparar. Está muy Segundo y dañado. tercero a boxes. Segundo y tercero a boxes. Vemos a Nico de la Calle, segunda posición, cambió ruedas. Vemos a Es muy pronto, es muy pronto, 7 vueltas, es muy pronto para entrar a boxes. ¿Qué Damián pensás? también, lo vemos al auto de Server también, que tuvo que reparar. He sufrido algunos daños en la suspensión delantera derecha y el consumo de neumáticos es bastante importante, teniendo en cuenta que la mayoría usamos un compuesto súper blando. Seguimos en la carrera. Vamos a ver cómo quedó en este momento Racer X en la séptima posición. Con muchos problemas todavía. Mario que tiene problemas, cae a la sexta. Y Racer X lo está por pasar. Vamos a ver si lo puede acá el sobrepaso lo va a pasar en la recta. Lo pasó. Espectacular maniobra del piloto de Mataderos. Hay que ser claros en algo, Seba, y es que esos no son pilotos novatos, ninguno de ellos son pilotos experimentados, y que esto nos deja ver lo complejo del manejo del auto en este circuito, porque tenemos muchos despistes, más de lo normal. Exactamente, en este momento estamos viendo a Server con problemas. Server que supo ser campeón de varios torneos de mate. Lo vemos con muchos problemas tratando de recuperar luego de su incidente. En este momento vemos a King Flexo también nuevamente con problemas. Y vamos a la primera posición donde nuestro
amigo Puchungo de New York, con sangre dominicana. Se ha quedado con la primera posición luego de tantos incidentes y las paradas en boxes. Segundo Mono en este momento, haciendo una increíble carrera luego de su largada. Tercero Nico de la Calle, muy firme, el corredor trasandino. Cuarto Franco, Mr. Kane, 2002. Quinto Racer X, recuperando. Sexto Mario y Server. Nos vamos a quedar acá con esta pelea en este momento. Vemos a Server y Mario. Server apretando, tratando de poner el auto en rebufo. Pierde un poco, pero lo intenta. Mario, no sabemos por qué, pisó el freno. Pero ahí lo vemos, doblando en el curbón. Server apretando, pegadísimo. Va a intentar pasarlo por afuera, pero no, se tira. Vuelve a la línea. Lo roza penitas a Mario. Gran pelea cuando vemos a Racer X. Vemos a Racer X otra vez afuera en la séptima posición, cuando Server lamentablemente pisa el pasto y hace un trompo. Lamentable. Y abandona. Se retiró luego de los incidentes. Una pena, la verdad. Prometía mucho. Decente Mario y Mr. Kane. Lo vemos aquí. A Mario recuperando, tratando de reingresar al circuito. Mate Daishin fuera de pista. Racer X ahora pasando a Mario, recuperando la sexta posición. Lo vemos a Daishin, a Puchungo, a Mate Daishin. Mate Monkey, Mr. Kane y Racer X, todos a boxes. Vamos a entrar a boxes. A verlos, ¿dónde están? Lo vemos acá. A Mono con su McLaren. Sus colores Tico, el número 15. Nuestro amigo Randall. Acá lo vemos saliendo de boxes. Lo vemos al auto de Mario, también visiblemente dañado. Mono en séptima posición. Kane en sexta. Racer X en quinta. En cuarta, Tordek otra vez con problemas. Tordek, que una tarde para el olvido está teniendo. Nico La Calle segundo, GT Drive tercero, cuarto Pichi, quinto Mate Racer X, sexto, quinto Pichi, sexto Mr. Kane, séptimo Mono, octavo Mario, noveno Misa, también algunos problemas. En el décimo Daishin, con problemas, lo vemos. Me parece demasiado arriesgada la estrategia de Daishin. Estaba poniendo compuestos duros. Compuestos duros en un auto muy difícil de manejar. Se lo ve muy inestable al corredor experimentado. Sí, de hecho, Seba, creo que tuvo que cambiar de estrategia. Lo mismo le pasó a Misanismo, lo mismo le pasó a Tordek. Entradas tempranas a los boxes le obligaron a poner compuesto duro para tratar de buscar alargar la próxima parada. Lo vemos a Daishin con problemas de conexión también. Vemos a Tordek reparando el auto color plata, visiblemente dañado. Se ve hasta el alerón dañado. Ha tenido muchos inconvenientes nuestro amigo colombiano, Mauricio, saliendo de boxes. ¿Cómo haces para dañar el alerón, Dami? Y es un accidente, es lo más impredecible que puede haber. O sea, un tumbo, un salto de más, puede generar cualquier tipo de golpes. Nos quedamos con el número uno en este momento, cruzando otra vuelta, el número 82. Sangre dominicana en ese volante. Lo vemos maniobrar excelentemente, tomando mucha distancia al segundo. ¿Qué tiempos tenemos de diferencia? ¿Qué tiempos tenemos de mejor vuelta en este momento? Por favor, Beto. Actualmente tenemos a Puchungo navegando en la primera posición con una mejor vuelta de 1:24.4 y está a 14 segundos del segundo lugar. Ahora 15 segundos, Nico de la Calle. Vamos a Puchungo entrando a la recta. Le vemos a Nico en la calle ahora. Subiendo. Mate Daishin, demorado, retrasado.
con muchos Damián problemas. está recortando distancia respecto del último escalón del podio. Está en la cuarta posición Damián ahora, lo podemos ver. Piloto, tiene un poco dañado la trompa del auto. El número 9 está tratando de alcanzar al número 3, GT Driver. Que acá lo vemos. El joven piloto Billy. Con el número 61. Dijin, fuera de pista. No es novedad lo que está pasando con Mate Dijin. Terrible Mate tarde Dijin, para él. Terrible. Apodado esta tarde el señor de las arenas. Mate Dijin pasa más tiempo fuera de pista. Exactamente. Tiene una adicción pobre con él. El banco de arena. Seguramente en el baúl del auto deba tener la palita y el balde. Y la sombrilla. Se ha equivocado mucho Beto, hoy. Beto, hay pilotos que recién conozco que... ¿Podrás contarnos una breve reseña de los pilotos ticos, por ejemplo? Mono, sí, Misa. Claro, Mono, piloto tico de mucho crecimiento en los últimos tiempos. Recientemente clasificado a la preselección de Costa Rica. Un piloto, primero, muy bien intencionado. No es un piloto muy agresivo, pero es un piloto que está ganando cada vez más y más constancia. En el caso de Misa, algunas circunstancias a veces no le ayudan en situación de carrera, pero eso no hace que tenga menor nivel, ¿eh? Tiene, particularmente en esta pista, sería conocido por tener un buen nivel. Acá lo vemos a Misa, el número 77. Extrañamente, tiene una foto de alguien en su auto. Aparentemente, a Misa lo tiene de ídolo al Mono. Y como tal, puso una foto de él en la puerta lateral. Lo podemos observar ahí. Volvemos a Mario. Bueno, a lo mejor tiene ahora también en su casa, ¿no? Es probable, probable. Como todos, hemos tenido fotos de nuestros ídolos. Evidentemente, Mono es ídolo de Misa. Volviendo al número 1. Debutante en los torneos de mate. Puchungo con el... Número 82 está dando cátedra en este momento. Está ampliando la diferencia sobre el número 2, Nico de la Calle. Trasandino. Acá lo vemos entrando a la recta principal. El número 3, GT Driver. Con el número 61, también entrando a la recta. Seguido muy de cerca por Damián Mate Racer X. Haciendo honor con el nombre... al gran corredor Racer X, donde todos hemos visto esos dibujos de meteorito, de meteoro, digo, que volaba y manejaba a la velocidad de un meteorito. Aquí lo vemos, a Racer X, con un muy lindo diseño del auto muy dañado. Sí, Beto. Bueno, Puchungo en este momento se encuentra a 36 segundos de la segunda posición. Dejó de marcar vueltas rápidas, por lo que creo que su posición en este momento es la de ser cuidadoso, no cometer errores y navegar hasta la victoria. Notable lo de Puchungo. Se nota en el andar, en su manejo. Lo podemos ver, vamos a la cámara de primera persona de Puchungo en este momento. Vemos cómo encara la curva. Pichi saliendo de boxes. En este momento Puchungo manteniendo el primer puesto con un manejo tranquilo. Se lo ve no exigiendo los neumáticos. Tomando esta curva complicada porque no hay que dejar de acelerar. Y acelerar a tiempo. Vemos cómo se le va el auto pero lo corrige. Otra vez el señor de las arenas fuera de pista. Pienso, en lo personal, pienso que se equivocó de estrategia. Al seleccionar este compuesto duro, perdió grip. Ahí lo vemos. Por eso está... Problemas para Mate Monkey. Problemas. Le dio un toque a un rezagado, es Mate Daishi. Le dio un toque a un rezagado y de eso le va a costar valiosos segundos en boxes. Va a tener que reparar. Lo vemos ahí reparando a Mono. Notable corredor costarricense. Saliendo de boxes en este momento. En la sexta posición. También se va la de Monkey, porque vas con un compuesto más lento.
esperando tener una sola parada, pero eso puede cambiar si hay un incidente en carrera, Ese es ya el que problema. te arriesgas. Es muy problemático eso, porque no te da alternativa de cambio de estrategia. Otra vez compuesto duro para Daishin. Daishin que apuesta al compuesto No lo duro. entiendo. No lo entiendo eso. Racer X en la cuarta posición, acercándose a Billy en este momento, el número 9. Perdiendo un poco, se le va de cola el auto. Pero así avanza el auto número 9. Lo vemos a Billy con el número 61. Muy prolijo hoy. El increíble corredor de rally, donde se hace notar su calidad en esa disciplina. Ya lo hemos sufrido en otros campeonatos de MAT, GT. Es un excelente corredor de rally. Billy, representante del barrio de Almagro, sí, tiene muchísima, muchísima experiencia en circuitos de tierra y nieve. Ya pasamos mitad de carrera. Falta un poco menos todavía de la mitad. Lo vemos a Racer tratando de acercarse a la GT Driver. En este momento la pelea que interesa es esta. Escuchamos los motores, el paso de Billy, el paso de Damián, entrando a una curva complicada. Sí, Beto. Si bien la carrera ya está prácticamente definida por la constancia que está manteniendo Puchungo, hay varios grupos de peleas importantes, el paso de los rezagados, todo influye, está condimentando todo para un buen espectáculo. Vemos a Nico de la Calle en la cuarta posición, en solitario por el momento, tratando de recuperar alguna posición, con un manejo apenas agresivo del número 21. Muy prolijo, utilizando todo. Dame a boxes. Lo vemos a Racer X en boxes, con el auto visiblemente dañado. Lo vemos ahí en el paragolpe delantero, en el guardarrail izquierdo, el paragolpe trasero, también el alerón trasero. Ha sufrido un par de inconvenientes el corredor de Mataderos. Acá lo vemos saliendo de boxes en la cuarta posición. La quinta mono, de excelente carrera hasta el momento. En la sexta nos quedamos un rato con Mr. Kane 2002, con problemas para la entrada a la curva. Poco inestable su manejo, con el auto algo dañado, entrapasadito de la curva, se le va un poco de cola. Encara la siguiente curva a toda velocidad, lo vemos aquí. Excelente cómo se sube al piano para aprovechar toda la pista. El número 26 del auto amarillo fluorescente. Volvemos. Problemas otra vez para el piloto ecuatoriano, Kim Fercio. Kim Fexo nuevamente con problemas, el auto muy dañado, Nico de la Calle que lo tiene que esquivar, peligrosísima la maniobra. Otra vez el comisariato va a tener bastante trabajo aparentemente con los reingresos a pista. Sí, hay un tema ahí con las banderas azules y los reingresos a pista que hay que revisar. Lo vemos a Y Misa bueno, Fercio otra vez afuera de pista. tratando de Otra vez. aprovechar al número uno, Puchungo. Se pone atrás para ver si puede pegarse y copiar un poco el trazado que utiliza el dominicano, neoyorquino con sangre dominicana, número 82, que debuta hoy y por ahora obtiene la victoria. Muy firme el debut. Espectacular ritmo de carrera. Está saliendo todo muy, muy bien. Interesante porque tal como lo comentaba Dami hace un momento, hay un grupo tercero y cuarto que se están acercando poco a poco se acercan Misa con hacia la una. segunda. Misa, perdón, pero Misa con una maniobra muy arriesgada, tratando de recuperar la vuelta innecesariamente. Me hizo acordar a lo que pasó en Interlagos en la Fórmula 1. Innecesario lo de este muchacho costarricense, tratando de sobrepasar a Puchungo y no dándole lugar para una buena trazada. Lo vemos a Mario en la octava posición, que perdió muchísimo terreno después de haber largado muy bien.
Pichi en la novena posición. Argentino con bandera americana. Lo vemos a Daichi nuevamente con problemas, pero esta vez en el pasto, no en la arena. Le cuesta mucho entrar. Insólito. Se está peleando literalmente con la pista. Insólito los lugares donde se despista. Muchos problemas. Evidentemente no hubo un buen trabajo de equipo. Una preparación previa para la carrera de hoy. Supimos de sus inconvenientes en la semana. Esperemos mejores para la próxima carrera, ya que seguramente largue las posiciones delanteras. Nico de la Calle, sí, fuera de pista. Aparentemente Daichi tuvo problemas de logística en la semana. Sí, sí, sí. Prácticamente que bajó el auto del camión y a correr. Exacto. Nico de la Calle, y ahora se juntan el segundo, el tercero, el cuarto muy cerquita. Promete pelea interesante. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estamos de tiempo en este momento? Beto, por favor. Bueno, Puchuco mantiene su ritmo, ha sido un ritmo que no ha bajado su mejor tiempo de vuelta, 1.24.4. Ha estado manteniendo un tiempo intermedio, un tiempo promedio de pista de 1.25 alto, o sea que está rodando relativamente lento, pero seguro. Lo vemos al número 4, Racer X, tratando de alcanzar al segundo y al tercero. Quiere lograr una posición en el podio, va a tener que pelear muchísimo por esa posición. Nico de la Calle muy firme, el número 21 de Chile. Lo mismo está sucediendo entre Pichi y Mario por la octava posición. Ahora vamos para allá, nos quedamos con GT Driver, Racer X, Mono, sexto Kane, séptimo Misa, octavo Mario, que evidentemente sufrió un problema porque se le separó el séptimo lugar. Se le alejó bastante. Pichi en el noveno también se alejó de Mario, se separaron. Volvemos a McCain. El joven piloto, número 26, saliendo de boxes. En la séptima posición, perdiendo una posición. Notable lo que está haciendo Mate Monkey, que con compuesto medio sigue firme y está rodando a 1.25 alto en promedio. Prácticamente te puedo decir que está rodando igual que Puchungo y mantiene su quinta en posición. Excelente este chico costarricense, Mono. Su auto refleja los colores de nuestra queridísima Costa Rica. Hay triple pelea por el segundo lugar. Lo vemos aquí. A Racer X tratando de pasarlo a Billy. No puede. Por esta ocasión vemos como Nico de la Calle aprovecha la pelea entre el tercero y el cuarto puesto y se separa un poco. Aquí lo vemos, corredor chileno, segunda posición. En tercera, Billy en cuarta. Se va a poner interesante, Seba, porque no muy lejos está un rezagado. Hay un rezagado, se va a encontrar con tráfico en algún momento. Puede provocar eso, que se junten, que les cueste pasarlos. Mientras nos quedamos un rato con Puchungo en la posición número uno, viendo su auto, el desarrollo de la carrera para él hasta este momento óptimo. Aquí lo vemos, número 82. Como repetimos, debutando hoy en los torneos de mate. Veremos qué pasa más adelante cuando se crucen. Es podio debutante, porque por el momento Nico de la Calle, que también es debutante, está obteniendo la segunda plaza. Exactamente. Veremos luego, cuando se mezclen las dos alas, qué pase la fecha que viene, si Puchungo puede sostener el número uno o se le complicará. Por el momento vemos cómo se va de pista a la arena, pero milagrosamente vuelve rápido, sin perder tanto tiempo. Seguramente Nico de la Calle, que ahora entra a boxes. También Mate Racer X a boxes. Ahí lo vemos a los dos. Un desastre Mate Racer X para entrar a boxes. Evidentemente. Un desastre. Firmó el guardarrey Mate X. El auto de... tenía descalibrado el GPS.
Vemos el auto de Mate Racer X que poco a poco pierde su diseño, ya parece casi un auto camuflado de tantos incidentes. Que ha vivido cosas ese auto ya. Y Mono en la quinta posición, que se le acerca luego de la entrada de boxes. Lo vemos a Nico Lacalle tercero y Billy segundo. Auspician esta carrera de Mate GT Hispanoamérica. Tecnosec, LiveSafe y Mac Racing. Muchas gracias a nuestros anunciantes que hacen posible el campeonato Mate GT DBS. Organización impresionante este torneo. Ninguna queja, nada que recriminar. Muy bien organizados estos chicos. Vemos a GT Driver en la posición número 2. Otra vez afuera. Nuevamente Daishin afuera. Bueno, a Daishin le vendría bien las cubiertas para tierra. Los patrocinadores en su auto. Le cuesta hasta arrancarse, le apagó el automóvil. El auto dañado visiblemente, se escucha el motor. Así todo, está décimo Daishin. Daishin, el piloto transandino está recortando bastante rápido hacia la segunda posición que tiene por el momento GT Driver. Bastante prolijo el piloto chileno. Pero GT Driver tendrá que parar en boxes. En algún momento tendrá que parar. Exactamente. No falta mucho para terminar la carrera. ¿Cuánto tiempo calculan? Bueno, no, nos quedarían tres vueltas, nos quedaría no mucho tiempo, ya vamos cerrando la carrera. Vamos a ver ahora cuando el piloto Billy entre a boxes, qué pasa con la segunda, tercera y cuarta posición. Por favor, Beto, avísame cuando Puchungo, el número uno, entre a la última vuelta, así nos quedamos con él. Entendido. Vamos a ver si entra GT Driver a boxes. Sería el momento. O si sigue, no lo sabemos. No sabemos qué pasa. Han descontado bastante ese grupo que está tercero y cuarto. Y ahora quinto también. Han descontado bastante a Puchungo. Se encuentran a 14 segundos. Así que habían estado a 36 en algún momento. Evidentemente. Mario sufre un accidente, sufre un trompo otra vez. Lo vemos al chico de Casilda. En octava posición, Pichi novena, que lo sigue cerca. Pero me quiero quedar con la segunda, tercera. Luego de ver a Mono en la quinta. La cuarta, Racer X. Tercero, Nico Lacalle. Y evidentemente, GT Driver no va a entrar. Faltando pocas vueltas. Puede ser que se le acerquen mucho en este momento. Nico Lacalle lo tiene más cerca. Veremos qué pasa. Si lo puede sobrepasar, si se le acerca. Si puede estirar bien el steam y conservar un poco de neumáticos, yo pienso que ya tiene lugar la posición 2 asegurada. No va a estar fácil, eso sí, Dami, porque GT Driver muestra una avería en su vehículo en la parte trasera y también ya muestra un desgaste considerable, mucho más que sus seguidores Nico de la Calle y Racer X que vienen detrás suyo. Vamos a Billy. Número 61, que se va lamentablemente en este momento. Puede ser una maniobra peligrosa. Se le acerca Nico de la Calle. Lo quemamos. Venía bien, lamentablemente. La maldición. Le cayó la maldición del comentarista. Va a entrar a boxes. No entra a boxes. Quiere aguantar la segunda posición como sea. Ahí Nico de la Calle va a intentar el sobrepaso. Vamos a ver si lo logra. Va por la parte exterior y lo pasa. Notable lo del corredor trasandino. Parece que está como en su casa, arriba de su Mitsubishi Lancer. Pero no, está en el McLaren. Recién se sube y lo maneja como tal. Eso te iba a decir. El piloto chileno es muy aficionado a los track day de autos japoneses en su país. Ahí lo vemos. Al 2, al 3 y al 4. Peleando por una posición en el podio. Billy con problemas. Vamos a ver si aprovecha Mate Racer X. Por favor, Beto, avísame cuando entremos. Puchungo entra en la última vuelta. Sí, Puchungo se encuentra a 14 segundos delante de Nico de la Calle. Está a punto de cruzar la meta para comenzar la última vuelta.
Ahí lo vemos. Problemas entre Pichi y Kinferson. Problemas nuevamente. Envueltos en incidentes hoy. Pichi, Kinflexo. Sobre todo Leo Dajen. Torek. Cuando vemos al número uno de la carrera de hoy, Puchungo. Recordemos los abandonos por problemas mecánicos. El abandono de Server, de Ausala. Lamentable, espero que no vuelva a suceder. Lo vemos al número uno ahora en este momento. Disfrutando, creo que esta última vuelta. No sabemos si está nervioso o no. Pero lo acaba vemos. De entrar en la última vuelta. Lo vemos ya entrando a la curva. En cualquier momento va a tomar la recta del fondo. Quizás la recta más larga del circuito. En este momento la está tomando. Aquí lo vemos creo en bajada. Creo que Mario, Seba, yo creo que Mario ha tenido problemas mecánicos porque le he visto encender sus luces de freno en lugares donde no tiene sentido. Exactamente, se lo vio recién entrando ya en las últimas curvas, Puchungo. Entrando a esta carrera magnífica para él. A cuatro vueltas del final. De Leo cuatro Dai. Curvas, perdón. Ahí estamos. Entrando, lo vemos ya en la última curva, tomando, frenando y entrando en el último curvón, que lo está depositando en la recta principal. Señoras y señores, debutante y ganador americano. Aplausos. Ganador Puchungo, ganó. Puchungo número uno. Aplausos. Nico a la de la calle, entrando en segunda posición. Señoras y señores, Nico de la calle, segundo, en tercera posición. Lo vemos a Billy. Lamentablemente, Mate Racer X no pudo. Lo vemos peleando con Mono. Cuarto, quinto, cuarto, Mate Racer X, quinto, Mono. Y nos vamos con el primero. Gran carrera de Puchungo. Señoras y señores, nos vamos a quedar con una imagen de él en este momento. El número uno, Puchungo. Así es, Eva, y bueno, si me permite la producción, ya tenemos acá a los participantes que quedaron en podio. Bueno, tenemos a Billy, un carrerón muy bien hecho. Felicidades realmente. Queríamos preguntarte realmente, bueno, esas sensaciones, la primera carrera en el campeonato, debutando apenas y logras un podio. ¿Qué sensaciones te deja la carrera? Hola, ¿qué tal? Bueno, me pareció una carrera difícil, con un auto que no perdonaba errores. Recién para la mitad de carrera pude sentir que agarraba consistencia y a pesar de algunos encuentros y paradas en boxes no programadas, pude conseguir lograr el podio. Así que me voy feliz y listo para la carrera que sigue. Bueno, felicidades Billy, excelente carrera. Realmente, bueno, Billy menciona algo muy interesante y es que hubo entradas a boxes que no fueron programadas, o sea que eso afectó mucho el ritmo, pero no solo le pasó a él, le pasó a muchos otros y bueno, gracias a eso también pues logra una posición de podio. Tenemos a Nico también. Bueno, Nico, quedando en el podio en esta primera carrera, buenísima, llena de tensión. Sabemos que hubo muchas peleas, muchas batallas dentro de la competición. Queremos preguntarte alguna en particular que te haya llamado la atención. Felicidades. Bueno, bien, como dices, nunca pensé en obtener tan buen puesto y menos un podio. Partí quinto, que creo que fue una clasificación bastante normal. Me cuesta mucho no grupo 3, pero traté de llevarlo lo más a otro lado posible en el auto. Y en la carrera me enfoqué básicamente en no cometer errores, no ser tan impetuoso y tan agresivo, más bien ser un poco más prolijo y tratar de mantener el auto en pista, que era lo más difícil. La pelea más difícil que tuve fue básicamente con la concentración. Si mal no recuerdo, en una curva me salí, llevaba muy buena ventaja, aproximadamente 30 segundos, y perdí hasta
hasta que llegué a 7 segundos, 7, 6 segundos. Y eso me jugó en contra, porque creo que podría haber tenido hasta posibilidad de pelearle a Puchungo. Pero Puchungo es muy bueno, es muy constante y eso. Creo que la clave en estos torneos, si bien clasificar es muy importante, es ser constante en pista, más que ser el más rápido y todo eso. Esperar que el otro se equivoque, como dicen por ahí. ¡Excelente! Dani. ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! Ahora vamos con el ganador de la carrera, auspicia este momento. Auspicia eTecnosec, Live Safe y Mac Racing, que son los que hacen posible esta competición. Y conmigo tenemos al ganador de la carrera, a Puchungo, que bueno, qué carrerón, qué bien que lo has hecho, realmente que has ganado con una amplia ventaja. Y bueno, que queríamos preguntarte las sensaciones de esta primera carrera. Y sensaciones de quedar tras obtener el triunfo en la primera fecha, pues fueron muy buenas las sensaciones. O sea, yo no esperaba coger primer lugar, ya que yo no cualifiqué primero tampoco, pero fueron muy buenas porque gané, no me lo esperaba, tuve una carrera bastante limpia, corrí con corredores que nunca había corrido, como Cervero, Racer X, no había corrido contra ellos y pues fue limpia la carrera, ¿me entiendes? Me gustó. Vamos a ver qué pasa para la próxima fecha. Bueno, felicidades Puchungo, excelente la victoria que has logrado. Se le escucha un poco a Puchungo de la garganta, pero no sé. Resfriado, seguramente el frío de New York lo está afectando el cuerpo. Evidentemente corrió congestionado toda la carrera, pero sin embargo tuvo una actuación excelente, todos lo pudimos ver. Y bueno, hasta acá llegamos, ¿no les parece? Sí, así bueno, es. Un carrerón buenísimo. Bueno, muy lindas peleas, muy buen nivel de pilotos, otra vez, cabe destacarlo. Lástima los abandonos, pero bueno, esperemos que para la próxima fecha que nos espera Cataluña se dé mucho mejor constancia y mayor presencia de pilotos en pista. Exactamente, bueno, nos espera Cataluña, como dijo Damián. Le agradecemos a Damián y Beto. Hasta la próxima fecha. Nos vemos, adiós. Nos vemos en Cataluña.